Una Donukis. A ver, parece porque está medio chiquito. No sé cómo abrir este cochinico. ¿Me lo pueden abrir? ¿Me pueden ayudar a abrirlo, por favor? La verdad es que no sé cómo abrir este cochinico. ¿Cómo lo podré abrir? Meterle un cuchillito y... Pero ya vamos a dejar de hablar mucho y manos a la obra. Tengo media hora aproximadamente intentando abrirlo. ¡Y sí se están pudiendo! ¡Qué emoción! Así que vamos a abrir, vamos a hacerle un agujerito. Es que esta no es como las otras nada más las avientas y ya se quebran, pero esta ya se pudo, ya pude. Miren nada más, sí tenía mis morlaquitos ahorrados, miren, a ver, sí se ve ahí con la lucecita, sí se ve, ¿verdad? Los morlaquitos. Mirito, miren, ya le saqué ese dinerito de aquí, son tus 500, bueno, son billetes de 500 y de 50, voy a echarlo todo aquí. Vamos a ver cuánto. Si es un buen de moneditos. Muchos morlaquitos. Miren nada más. A ver, vamos a hacer el conteo, ¿verdad? Vamos a hacer el conteo. Ahorita regresamos. Déjeme hago el conteo, por favor. ¿Cuántos irás? ¿Será buen dinerito? Pues aquí están varias de 500. 5 horas más tarde. Ya tengo aquí los montoncitos de cuánto dinero puede ser. Todavía no lo cuento, ¿me ayudan? Son 1300 pesos en moneditos, ¿verdad? Ahora faltan los billetes. En billetes tenemos 1000, 2200, 2350. A ver, va de nuevo porque no sé quién se hizo bolas. Entonces ahí son 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. Ya hicimos el conteo. ¿Saben cuánto tenemos en el cochinito que ahorramos durante 2 meses y solamente las felicitas? La verdad no era de todos los días, era de repente de vez en cuando que me acordaba, porque a veces no me acordaba. ¿Cuánto creen que se juntó? Se juntó aproximadamente 3600 pesitos, ¿verdad? Que son muy buenos pesitos mexicanos. Aquí se los voy a dejar en dólares. Bueno, como ya tenemos estos morlaquitos, ¿ahora qué vamos a hacer? ¡Bien, lo chido! Estos morlaquitos lo que vamos a hacer es trasladarlos a esto que tenemos aquí, que viene siendo un cajero automático para que guardes tu dinerito, ¿verdad? Que te recoge el dinerito y todo. Vamos a abrirlo. Ahí me andan llegando los WhatsApp. Vamos a abrirlo. ¡Ay, qué emocionante! ¡Abre, que viene! ¡Abre! ¿Qué está pasando aquí? Con mis tijeras de carnicero, vamos a abrirlas. Un poquito oxidadas, pero no pasa nada. ¡Ay, qué emocionante! Vamos a abrirlo. ¡Ay, mire qué padre! Lo primero que viene aquí adentro del cajero automático es nada más y nada menos que pues su tarjeta. Mire nada más. Viene la tarjetukis con la cual tú puedes sacar dinero. Se supone que viene siendo de la compañía de ATM. No lo sé. Vamos a abrirla a ver qué está ahí. Miren nada más, es como una tarjeta real. Ya vieron, a ver si se enfoca ahí. Es como una tarjeta real, miren. Aquí le ponemos nuestro nombre, Sukis. Yo la voy a poner, yo soy Juan. Y un besugo. Quitamos el plastiquito este muy feíto. ¡Ay, ha llegado la polis! Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. 1, 2, 3. ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Está bien chiquito. Yo pensé que iba a estar más grandecito. Pero bueno, ya no viene nada ahí en la cajita. Vamos a abrirlo. Mire nada más qué bonita cosita bella tengo aquí. Mire nada más qué bonito viene con sus teclitas y todo para que tú guardes tu dinerito. Y supongo que aquí viene para que tú eches tu dinerito, ¿ok? Con sus ojos. Y ahí es donde tú vas y guardas tu dinerito. Se supone que esto solo te tiene que agarrar el dinerito, ¿verdad? Y esta pues la cajita yo creo donde se va guardando el dinero. Que si está bien padre la verdad. Lo que más me gusta es que trae como que una camarita así como un cajero automático real. Y así viene también su NIP. Viene para que guardes tu dinerito y viene para que le eches... esta es la ranura de la tarjetux. Esta es la ranura de la tarjetukis. Y esta es la ranura para que tú guardes tu dinerito, ¿verdad? Como ocupa piluquis, pues vamos a ver qué pacha, ¿verdad? También ocupé de un desarmador Suki, porque atrás, donde viene la ranurita para que tú le pongas las pilitas,
pues trae un tornillito, ¿verdad? Para que tú le quites, así muy bonito, así como lo estoy haciendo yo. Vamos a ponerle las pilucas, una buena pila para que nos dure un buen de tiempecito, ¿verdad? Pilucas. Ahí está, bueno, ya. Vamos a ponerle su tapita nuevamente, ¿verdad? Para que no se nos vaya a perder, ¿verdad? Que no le vaya a entrar al agua. ¿Qué les está pareciendo? ¿Les está gustando o no les está gustando? Ay, disculpen si ando medio despeinadón, ¿eh? Pero la verdad me acaba de llegar y ya no aguantaba las ganas de abrirla. Ya no aguantaba las ganas de abrirla. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pone? Lo que tenemos que hacer es picarle el set, pero dejarle picado 2 segunditos, así. Ahí está. Y luego aquí con el 0 le vamos a picar para cambiarle nuestra fecha, ¿verdad? Aquí estamos. No. Vamos a ponerle 2022. ¿Sí? Amigos, bueno, pues después de tanto complicidad, porque la verdad sí fue un poquito complicado. Ay, disculpen si escuchan a mi cotorrito que está grite y grite, ¿verdad? Está allá. Ahora sí vamos a pasar a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Pues agarrar nuestra tarjetita, ya que tenemos configurada. Siempre me vengo pegando, siempre me ando pegando. Como ya tenemos la fecha y la hora establecida, ¿verdad? Ahora hay que agarrar nuestra tarjetita. ¿Y qué nos dice? Que tenemos que ingresarla aquí. La ingresamos aquí. ¡Ay! Cuando es nueva la maquinita, pues tenemos que ponerle el 0000. Y ya se activa, ¿verdad? Y ahora sí ya puedes ingresar dinero, pero también le puedes poner un código de seguridad, pues para que nadie entre y nadie te agarre tus ahorritos, tus morlaquitos. Aquí es donde yo voy a dejar mi maquinita, ¿verdad? Aquí se va a quedar en mi closet. Bueno, lo que voy a hacer aquí es ponerle un nuevo código, porque dicen que tengo que poner un nuevo código, ¿verdad? Así que no vean, le voy a tapar ahí. Ahí está. Bueno, en este caso yo le voy a agregar 200 pesitos. La verdad, amigos, para serles bien sincero, llevo un ratito aquí batallando porque a veces quiere agarrar el dinero y a veces no lo recibe. Miren, por ejemplo, ahí voy a intentar, si ahora sí quiere, ya ven, por ejemplo, ahí me marqué Enter. Sé que es un error que a lo mejor estoy haciendo yo porque se supone que si tú, estos en esas cifras son dólares, ¿verdad? 20 dólares, 10 dólares, 5 y 1. Si yo le pico ahí... No, mire, si se fijan, a veces se atoró un poquito y ahí ya recibió el dinero y me lo agarró como si fuera 20 dólares, cuando en realidad no es así. Intento 500 mil, 825 mil. Después se supone que tienes que poner aquí la cantidad de lo que vas a depositar y al momento de dar Enter... Creo que ya, amigos, creo que ya después de horas y horas y horas, si me están viendo y ustedes piensan guardar una cantidad grande... No se las recomiendo para nada, porque solamente puedes guardar de $1 a $100 nada más, ¿verdad? Que es como está hecha la maquinita. Yo intenté realmente guardar más dinero, pero no se puede. Yo intenté guardar 500 pesos y me marca error, que no se puede. Pero si yo agrego 50 pesos... que en este caso para ellos serían $50, y le pico en Enter, ahí sí los quiere, ¿verdad? Y me marca 157. Ok, a lo que va es que a lo mejor esta maquinita es para niños, para que guarden, no sé, 20 pesos, 30 pesos, hasta 100 pesos. Les voy a enseñar cómo se retira el dinero, ¿ok? Bueno, para retirar tienes que picarle a este botoncito y luego después tienes que picarle aquí y aquí ya te sale el dinero que tú tienes, ¿ok? Les voy a enseñar ahora cómo meter las monedas, a ver si con las monedas no hay problema. Si le ingresamos una moneda de 10 pesos, me lo marca como 1, ¿verdad? Si le ingresamos una moneda de 2 pesos, me lo marca como 5 centavos. Si le ingresamos con una moneda de 1 peso... igual me lo marca como 5 centavos. La moneda de 2 y de 1 peso me lo marca como 5 centavos. Y si ingresamos una de 5 pesos, me lo marca como 25 centavos. Y pues bueno, amiguitos, entonces
No sé ustedes qué piensen. Como les comento, tengo otra maquinita ahí. Si la quieren, pues ahí me dicen y yo se la regalo pues a las personas que comenten y compartan más este video. Ya los tengo que dejar, amigos. Los quiero mucho. Muchas gracias por ver este video. Ahí me comentan si les gustó, si no les gustó, si la comprarían. Yo les recomendaría que no. La verdad, gástense ese dinero en otra cosa que sea mejor de provecho. Que yo lo que voy a hacer en lo personal, mejor voy a comprarme una caja fuerte, real, y pues ahí irme guardando mi dinerito. Los quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí en el video. Les mando muchos besos y pues ya saben, si son nuevos, suscríbanse. Nos vemos a la próxima. Ya saben que yo soy Juan y los quiero mucho. Hasta la próxima, amigos. Bye.